Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy en Zona Franca arrancamos una serie de programas distintos. Desde hoy vamos a buscar hacer un programa solo con un candidato, un candidato a la presidencia, por supuesto, eh, con los más relevantes candidatos eh, para poder hablar largo sobre quiénes son ellos, más que sobre lo que proponen. Estas entrevistas personales, en la medida de lo posible francas, buscan que ustedes tengan la oportunidad de saber más acerca de la historia, de la vida, de la intimidad, si es posible, y de la trayectoria de cada uno de los aspirantes a la presidencia de Colombia. Y esta noche arrancamos con Sergio Fajardo, el precandidato del movimiento Compromiso Ciudadano, que mañana entregará poco menos de un millón de firmas para inscribirse ahora sí como candidato en forma a la presidencia. Esta noche Fajardo va a hablar de las razones que llevaron a un matemático, a un profesor universitario a hacer política. Esta noche anticipo que Fajardo no va a querer pelear con otros candidatos, no va a querer ahondar en esa polarización entre el sí y el no, entre uribistas y no uribistas. Pero aunque sea sin pelear, esta noche le voy a preguntar a Sergio Fajardo, entre otras muchas cosas, acerca del desacuerdo explícito y el desacuerdo profundo, creo yo, que existe dentro de la coalición que ha armado con Claudia López del Partido Verde y con Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Un desacuerdo sobre cómo decidir cuál de los tres va a ser el candidato a la presidencia. Robledo y Claudia han dicho que quieren una consulta en marzo del próximo año, el mismo día de las elecciones legislativas, y Fajardo ha dicho que quiere que el tema se decida antes. Además de este tipo de decisiones de coyuntura política, seguro habrá tiempo para hablar de acusaciones viejas a Fajardo, pero que seguro resurgirán en esta larga campaña, como lo son, por ejemplo, dos casos de sanciones, una administrativa y otra fiscal, que son rel relativamente comunes en la hoja de vida de los políticos colombianos, pero que resaltan con mucho más brillo en la hoja de vida de un hombre que se presenta como la encarnación del poder de la decencia. Espero que disfruten de esta entrevista con Sergio Fajardo. Aquí arranca Zona Franca. Y lo de la encarnación del poder de la decencia no me lo inventé yo, es, así se llama eh, el libro que está lanzando. No, no, pero el libro se llama El Poder de la Decencia, ah, no, no bueno, la encarnación. No, no, bueno, pero, A ver, pero usted, es, eh, mire, usted encarna el poder de la decencia. Bueno, pues digamos que sí, pues para salir de yo, este impasse aquí al Saludomus, <laughs> Daniel, buenas noches. Eh, ¿me ¿Está lanzando un libro? Sí. Este. <laughs> Lo que está muy bueno. Usted me lo regaló. Eh, muy bien. Muchas gracias. Pero además al que le regalo un libro, tiene la obligación de dar de regalo un libro como ese, comprarlo para multiplicarlos. Ah, ok. Eh, estrategia de mercadeo. Además de eso, eh, y antes de que arranquemos como en este recorrido de quién es Sergio Fajardo, eh, usted eh, está en un momento interesante, tiene sus firmas, está aquí en Bogotá para entregarlas. Sí, mañana. Mañana a las 8 de la mañana vamos para la registraduría, vamos a entregar 970 y pico mil firmas, bueno y es el fruto de nuestro trabajo, la luchamos, la sudamos por todo Colombia, vienen una cantidad de personas de todo el país a acompañarme, pues a ir juntos a presentar sí. nuestras firmas y me siento muy orgulloso porque estamos cerrando un capítulo de los retos que nos habíamos puesto, y lo estamos cerrando con muy buenas notas. Vamos bien y yo tengo el espíritu. Acorde con los tiempos. Eh, a ver, Sergio, y, y, digamos que a, es coincidencial eh, que esta entrevista se dé, digamos que al mismo tiempo que usted lanza su libro, porque eh, de alguna forma usted hace en su libro lo que vamos a hacer eh, en la entrevista. Yo okay. le tengo que decir, me lo dio hoy, no me lo he leído todo, pero he leído pedacitos. Eh, y usted empieza donde empieza la vida de uno, es en la infancia. Y aquí tengo una foto que me pareció eh, bonita. ¿Foto? Sí. Ok. Mire esta foto que está, esta foto de Jet Set. Eh, usted es el niño, por supuesto, ese es su papá. ¿Dónde está? Pues yo, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la foto. Por supuesto me acuerdo de mi papá que se murió y me hace una falta enorme. Mi papá fue una persona muy importante en la vida mía. Y eso es un paseo de los que se hacían en Antioquia, en el río. Paseo de, pues, al lado de un río a una quebrada y se almorzaba al lado del río. Bueno, me acuerdo de acuerdo, mi papá. Y, y ese, ese capítulo arranca con una, pues, no es una confesión, es, eh, digamos, decir cómo son los hechos, pero los hechos en Colombia generalmente a veces no se dicen, sobre todo cuando uno eh, es privilegiado. Sí. Eh, y usted arranca explicando eso. Cuénteme un poco de, de ese privilegio, eh, que me imagino que no es solo económico, sino eh, de tener eh, una familia eh, educada, una familia chévere. Sí, yo arranco diciendo, y eso lo repito. En muchas partes, porque tiene que ver con mi motivación para estar en el mundo de la política, de lo público, de apostar por la educación. Yo soy una persona privilegiada en razón de que nací en un hogar con una condición social que, por el hecho de nacer ahí, yo ya tenía las oportunidades. Y esa situación es para muy pocos en la sociedad colombiana. Uh -huh. La gran mayoría de personas en Colombia, cuando nacen, ya tienen una cantidad de obstáculos enfrente. Eso se llama las desigualdades. Y desde muy temprano yo empecé a ser consciente de que tení, era privilegiado en el sentido de haber nacido en ese mundo las oportunidades. Y desde muy temprano también me hice la reflexión acerca de para construir una sociedad justa. Tenemos que vivir en un lugar donde nacer en una familia no determine que usted pueda ser libre y avanzar en la vida. Y yo hoy voy a tratar de sacarlo de las propuestas y llevarlo a la, a la persona, porque creo que la, a la gente le interesa eso. Eh, ¿quién, ¿Quién eran eh, eh, su, su, sus papás? ¿Quién era su papá? ¿Qué hacía? Eh, ¿Cómo es su familia? Mi papá era un arquitecto, un arquitecto de Medellín. Diseñó muchos de los edificios más importantes de la ciudad. Por ejemplo, mi papá fue uno de los arquitectos que diseñó con un arquitecto de Bogotá muy amigo de él, Germán Samper, el edificio Coltejer, Ajá. con otro par de arquitectos, Jorge Manjarres y Aníbal Saldarriaga. Eh, mi papá, por ejemplo, diseñó el edificio del Banco Cafetero el, al lado del Parque de Río. Y muchos edificios así, unos de la Universidad de Antioquia, de la sede de la Universidad de Antioquia, con otros compañeros. En fin, mi papá fue un arquitecto. Y... Fue además, pues dictaba clases de taller, así se llaman las clases en arquitectura, donde sí. estudian diseño, y en algún momento fue también decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y yo soy el hijo mayor de ese arquitecto. Y yo, pues tuve una relación muy cercana con mi papá, yo lo adoraba, eh, para mí significaba algo muy profundo, mi papá inspiraba paz, es, es, inspiraba ternura en el sentido de sentir de exper experimentar... ¿Cómo se eh, llamaba su papá? Raúl, Raúl Fajardo Moreno. Y en el sentido de estar al lado de él y sentir tranquilidad, no era la persona que estaba cargando, besando todo, pero, pero con solo estar al lado de él yo ya sentía una tranquilidad muy grande. Yo me sentaba a verlo dibujar, hacer sus diseños en papel mantequilla, como eran los arquitectos antes, ahora tienen AutoCAD, sí. manejan toda una cantidad de computadores. Y con él lo veía y yo le preguntaba, siempre era paciente, nunca se molestaba que yo le preguntara, iba, jugaba. Y fue muy importante para mí en muchas dimensiones de mi vida, muchas. Eh, bueno, pero yo me he quedar toda la vida hablando sí, de mi sí. papá y, y no... Si sí, sí, cualquier cosa, ¿qué tan ricos eran o qué tan ricos son? Pues digamos que mi papá era un arquitecto, que cuando yo ya empiezo a tener uso de conciencia, un arquitecto exitoso. Y, y tuvo la capacidad de, pues, con, con destacándose en su profesión, de tener una, una buena riqueza económica. Mi papá y mi mamá ya se murieron, los uh -huh. dos murieron cuando yo era gobernador, 2012 y 2014. Y yo tuve una herencia, pues, que comparada con lo que tienen muchas personas en Colombia, pues, es, es, es importante. Me y eso ha sido parte de ese privilegio. ¿Se va a meter al club de la publicación de declaraciones de renta en algún momento? Pues por supuesto, por supuesto. Y, y, y yo no tengo ningún problema en eh, pues, presentar mi declaración de renta. De hecho, esta noche vamos a presentar, vamos a entregar las firmas mañana. Y esta noche yo pongo en el Twitter y pues vamos a entregar cómo financiamos uh -huh. las firmas. Ahí va a estar todo explicado y eso hace parte de lo que yo tengo que hacer. Eh, usted tiene varios hermanos. Hermanos y hermanas, dos hermanos y dos hermanas, yo soy el mayor. Eh, entonces, Medellín hasta la usted estudió en el mismo colegio que Uribe? Sí. ¿Y ahí lo y usted conoció a Uribe desde chiquito? Pues, pues sí. debe, debe ser un poquito mayor o no. Sí, él. Pues uno por lo general lo que pasa en el colegio es que los que los pequeños conocen a los más grandes porque además son las figuras pues los grandes en el pues así era como hablábamos nosotros en el colegio los grandes, los que van en años más adelante que uno los ve jugando fútbol, en fin, sí. todo eso hace parte pues de, de esa época del colegio, el colegio benedictino en Medellín y eh, Álvaro Uribe durante una buena parte de su vida fue estudiante del colegio benedictino. Él después, ellos eran tres hermanos y después los pasaron a otro colegio, pero además eran muy conocidos en el colegio. Había en, además en esa época era como por tantas, por familias eran familias que tenían pues no son las familias de ahora que son mucho más reducidas por supuesto y por fortuna eran familias mucho más extensas entonces había hijos en, en, en diferentes años como decíamos nosotros y entonces se conocían dentro de todo y, eso dicen entonces. que Uribe ya quería ser presidente en el colegio que daba discursos que esa que... era, la, esa era <laughs> la historia esa era la historia que él pues desde muy pequeño Sí, quería ser presidente y daba discursos y yo creo que era un muy buen estudiante. Y, y, y se lo pregunto no solamente por la curiosidad que genera todo lo relacionado con Uribe, sino sí. porque usted en ese momento también, es decir, usted ahorita quiere ser presidente, ha querido ser presidente eh, en una otra ocasión, eh, ¿desde ese momento estaba como esa semillita o, o, no, 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 o se decía, si este, este loco con su cuento, yo voy a ser, eh, no sé? Yo quería ser eh, el arquero del Medellín, el equipo mío. <laughs> Y ser ciclista como cochise. En esa época, el Nairo de ahora, para las personas que no tienen, eso ya hace muchos tiempo. el Nairo de ahora era cochise Rodríguez para mí. Entonces yo quería ser ciclista, futbolista y tuve una infancia muy feliz, jugando, leyendo, pues tenía muchas condiciones. ¿Y era nerdo? Yo siempre fui muy buen estudiante, pero no era el que me iba a desmayar si no sacaba cinco. En esa época se sacaba cinco. Ajá. Ahora es 10, pues no sé cómo están calificando ahora. Eh, pero yo estudiaba porque me gustaba, a mí me gustaba leer, a mí me gustaban las matemáticas. Entonces yo me movía entre el fútbol, la bicicleta, jugar, leer. Las pensar. chicas. Bueno, pero. Le iba pues, bien, eh, pues, no sé, dicen que usted es muy guapo. Pues la verdad es que yo siempre he sido tímido. Y, y, y pues, en cierta forma, me puso a caguear aquí, pero me, tímido y un poco retraído. Y no fui pues el que tenía novias cada ocho días y todo eso. Entonces, por ejemplo, le voy a contar, ya estoy, yo me estoy sintiendo rojo ya aquí de la pena, yo, yo pero... Está bien un poquito. Entonces, eh. en las fiestas, por ejemplo, yo no era precisamente pues el que salía a bailar, otros eran los bailarines, yo no era bueno sí. para bailar, pero bueno, yo bien. ¿Bien? <risa> <risa> eh, va, va, vámonos, a ver, yo no sé si esto es exactamente de la, de la Universidad de los Andes, pero aquí lo veo eh, en la, la época en que debía ser... Eh, ah. Eso, que, que, que no encontré la fecha de esta foto. No, no, yo sé cuál es la fecha de esa foto. Esa, fo esa foto es en enero del dos, eh, 1974. Ajá. En ese semestre llegamos nosotros a estudiar a Bogotá. Yo soy el que está en la pantalla del lado izquierdo. Sí. Y estoy con un gran amigo mío, con Horacio Vélez, que llegamos juntos con otro compañero del colegio que se, Daniel se llama Daniel Vinograd. Y esa pues era la pinta. ¿sí? Y, a ver, Un poco yo, más peludo que ahora, pero poco siempre más peludo. peludo. Más un poquito más flaco. Eh, ¿Sí? Usted se fue de Medellín y eso, eso eh, a ver, si algo entiendo a, 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 la, a la sociedad medellinense, eh, de alguna forma es eh, como buscar algo afuera en Medellín. No es lo más corriente. O es una decisión eh, que, que, que tiene como bastantes factores de dejar un poco atrás la ciudad. Eh, en ese momento fue así. Usted se fue a los Andes a estudiar matemática porque la nacional estaba cerrada. En Medellín. En sí. Medellín y entonces eh, su papá le dijo vaya hacia los Andes. Y yo dije pues me gustó, me llamó la idea de de ir a otro lugar, pues y de viajar, de conocer otras ciudades. Yo no tranquilo, contento. Dije pues vamos para Bogotá. Yo no sabía bien acerca de la Universidad de los Andes, presenté el examen de admisión y pues tuve el privilegio de poder venir a estudiar a la Universidad de los Andes. Mi familia tenía la capacidad claro. para pagar la matrícula, para pagar la vida aquí como estudiante, pues que vivíamos varios en un apartamento y, y fue una decisión muy buena. Yo pasé feliz en la Universidad de los Andes, estudié matemáticas, soñé, tenía mi grupo de amigos, hacíamos cosas muy básicas. Pero me gustaba y pasé una época muy feliz. Los Andes en ese momento, tal vez a diferencia de cómo es hoy, era una universidad donde había un activismo político mucho más marcado. No sé si a usted también le tocó eh, el, el, el moirismo uniandino, eh, esa época, o si eso es eh, un poco antes de, de lo que... Antes de yo llegar a estudiar, hubo una época donde hubo pues, el moirismo, Sí. sí, usted no se encontró con Robledo, evidentemente. No, 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 allá no, no todavía no nos encontramos. Ahora, eso eso de es hecho, el final. De... Una, nos encontramos en la última página, pero no al comienzo. Y de hecho, pues, en la universidad había habido una huelga muy grande de estudiantes y habían expulsado una cantidad de estudiantes y profesores. Cuando yo llegué, ya la Universidad de los Andes no tenía pues el espíritu del morir y contestatario que tuvo un año, dos años antes de uh -huh. llegar a estudiar. Entonces no me tocó eso en la Universidad de los Andes. Y, y bueno, entonces aquí hay un periodo largo de su vida, eh, de hecho la mayoría de su vida eh, que, que, que se desarrolla en la academia. Usted se va a hacer un doctorado a Northwestern, a Northwestern? No, no, es a eh, Wisconsin. A la Universidad de Wisconsin en Madison. Mucho frío, eh, ha sido un doctorado, se aguanta cinco años por allá. Más de cinco años. No, pero no aguanta, pasé feliz. Sí. Pasé feliz y a mí me encanta la nieve y me parecía extraordinario. Yo recuerdo con todas las fibras de mi cuerpo el primer día que yo vine a bar. Yo estaba dictando una clase porque yo era un teaching assistant. Tenía una forma de estudiar allá. tenía una, Nos pagaba la matrícula y además yo trabajaba pues para sostenerme. Y estaba dictando una clase de, de álgebra. Y de repente yo veo del, por la ventana... Como si se hubiera eh, desfondado todos los colchones del mundo y parecía que caían como unas plumas y yo miraba eso y decía yo no podía creer lo que estaba viendo me parecía extraordinario paré la clase me fui para la ventana los estudiantes de allá decían pero este profesor qué le pasa porque ellos no concebían que hubiera alguien que no hubiera visto la nieve como lo estaba viendo yo y desde ese momento hasta el día de hoy me gustaría volver a la nieve, me encanta la nieve y no me importaba el frío. Y entonces como 15 años después, eh, usted está eh, en los Andes dando clases y, y cómo es esta cosa que un día usted decide eh, hacer política. Me imagino que no fue así, de, no. debió haber sido distinto. Ese, ese pedazo en el libro es, es bien cortico. Sí, sí. No, es un pedazo muy bueno. O sea, un todo el libro es de buenísimo. política, ¿no? De, 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 ¿Cómo eh. se decidió? <laughs> es de política, público, pero es de una vivienda personal. Contando, yo empecé a hacer política a la tierna edad de 43 años. Yo ya era profesor titular de matemáticas acá en la Universidad de los Andes. Sí. Ya tenía mi vida establecida en el mundo académico, en el mundo científico. Eso es lo que yo era. También era profesor en la Universidad Nacional acá en Bogotá. Y yo empecé a volver a mi ciudad, a Medellín. Pues yo siempre iba por razones familiares, pues de ir a pasar las vacaciones, cada que teníamos vacaciones íbamos allá. Pero empecé a involucrarme con la ciudad de Medellín en el año 1995 y empecé a ir por dos razones. Una en una organización de los empresa, de empresarios de Antioquia que se llama Pro Antioquia me uh -huh. dijeron: usted escribe mucho en los periódicos y siempre está diciendo la importancia de la educación, la ciencia, la tecnología. Por qué no viene acá y nos ayuda a diseñar un programa eh, asociado con el que construimos que se llama el Centro de, de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Entonces me invitaron a que fuera eso. Y al mismo tiempo Álvaro Uribe me invitó a ser parte de la comisión facilitadora de paz de Antioquia cuando él era gobernador. En la Universidad de los Andes me permitieron que yo viajara un par de días a la semana, dos tres días a la semana a, la, a Medellín y volví a organizar mis cursos y empecé a volver a Medellín, pero volví por este camino, no como matemático sí. activo, sino desde la perspectiva de diseñar una política de ciencia y tecnología para Antioquia y al mismo tiempo ser de una comisión facilitadora de paz de Antioquia. Y antes de eso, y hay unos datos interesantes aquí en el libro, por ejemplo, que su primer voto fue por eh, Antonio Navarro a la presidencia sí. en el, el 90, eh, ¿estaba cerca eh, a el, digamos, el, el sector más social, la izquierda o no, no, yo no militaba en ninguna parte, no militaba. Pero de hecho, pues yo hago parte de una generación que crecimos cuando estaba el Frente Nacional. Y el Frente Nacional fueron 16 años donde se alternaban liberales y conservadores. Todos los cargos eran por mitades, mitad liberal, mitad conservador. Unas personas en esa época se fueron a la guerrilla, pues antes de la edad sí. mía, ¿cierto? Pero unas personas le dimos la espalda a la política. No nos gustaba esa política. Si usted pensaba diferente, entonces no podía pertenecer porque eran entre ellos divididos y yo crecí de espaldas a la política. Entonces, pues a mí me preocupaba la sociedad. Yo escribí artículos en los periódicos, empecé escribiendo en el Estuvo en la radio y todo. Eh, en la radio, pero eso fue un poco más adelante de todo este periodo que estamos hablando. Y eh, pues tenía conciencia de qué sociedad vivía, pero yo no milité nunca en ningún partido. Eh, no hacía parte pues sí de ningún tipo de organización entonces pues yo me acuerdo que cuando asesinaron a Pizarro yo vivía acá en Bogotá en esa época a mí me, me pareció pues me dio mucha conmoción o sea, sí. es una época donde asesinaron a Pizarro a Galán dolorosa tortuosa las 89 fueron, fueron muertes impresionantes pues viendo lo que se veía y yo tenía un compañero en el colegio que se llamaba Carlos, se llama Carlos Gerardo Molina, en el colegio no, perdón, en la universidad que se llama Carlos Gerardo Molina, y el hijo de una persona que fue muy emblemática de la izquierda en Colombia, el maestro Gerardo Molina. Y era pues, mi amigo, y charlaba con él, y conocía al papá, pues que era un señor mayor, pues con, muy serio, y cuando se asesinaron a Pizarro, navarro que era el segundo del m 19 sí. que yo no lo conocía ni tenía ni idea acerca de él <coughs> pero estaba con mi compañero en la universidad y me dijo vamos con mi papá que va a haber un evento acá en Bogotá y van a presentar a navarro como el sucesor de Carlos pizarro entonces yo fui con mi amigo con su papá que después entrevisté para hice yo una entrevista para el periódico el mundo y estuve en el momento en que antonio navarro lo presentaban después de asesinar a a Pizarro, él tomó las banderas. Entonces, la primera vez que yo voté fue en esa época, sí. dije, voté por Navarro, era la primera persona pues, que conocía así, yo no, no crucé una palabra con él hasta ya muy grande, pero voté por él. Y de ahí en adelante he votado, y creo que es muy importante votar. Y les invito a que voten de <laughs> No manera por él, más no sigue votando por él. Eh, me voy a la pausa, eh, la gente que nos sigue en Facebook Live. Saludos, ¿cómo están? Eh, síganos eh, y opinen a través de Twitter. Le pueden preguntar esta noche a Sergio Fajardo. Estamos en directo desde Bogotá. Ya regresamos con El poder de la ingenuidad. ¿Cómo de lo la llama es, Fajardo. La esencia. ¿no? no, pero espérese, que ese, es ese capítulo, llega. Ese es el capítulo. capítulo cuando capítulo. llega a la política con el poder de la ingenuidad después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, son las 9 y 27 de la noche y tengo un tuit con una eh, pregunta que yo debía haber hecho eh, y me alegro que alguien la haga por mí. La hace Mariana y su mamá, hablamos de su papá eh, y yo no sí. le pregunté por su mamá. Sí. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Quién era su mamá? Mi mamá se llamaba, murió en el 2014, Mara. Mara Valderrama. Eh, mi mamá era la hija de Lula. Mi abuela, una mujer que yo adoré. Mis, el, mi abuelo, por parte de mi papá, mi abuelo y mi abuela se murieron. Mi abuelo cuando mi papá tenía 10 años, o sea que fue sí. lejísimo de que yo naciera. Mi abuela cuando mi papá tenía 19, entonces yo no conocí por el lado paterno a mis abuelos. Y por el lado de mi mamá solo conocí a mi abuela. Pero mi abuela era una, una mujer de un pueblo de Antioquia que se llama San Pedro. San Pedro de los Milagros, de allá era mi abuelita. Uh -huh. Y nosotros se llamaba Lucila y yo les, pues nosotros le decíamos Lula, era una maestra lindísima, una mujer inteligente, muy religiosa. Maestra eh, de colegio maestra oficial. De colegio, sí. Y y bueno, hizo, y hizo... mi mamá, pues la hija de Lula, sí. Rubén, pero mi mamá era una mujer muy inteligente, con un temperamento tremendo. Mi mamá era pura energía. Eh, y era profundamente religiosa, pero hasta el último día de su vida. Entonces era toda esta fuerza que tenía ella, era difícil, templada en muchos sí. sentidos, pero era con una disciplina, con un rigor extraordinario. Y por fortuna, para nosotros los hijos, pues el, el esposo era mi papá. Que era ese hombre que yo les contaba ahora que inspiraba ternura, paz. Entonces, fue muy bonito cómo se compenetraron. Mi papá la cuidó mucho. Y era entonces... eh, ama, ama de casa. Sí, mi mamá, pues en esa época terminó el bachillerato, empezó sí. a estudiar trabajo social, pero se casó pues muy joven. jovencita de 19 ¿Y años. ¿Y le legó esa religiosidad ¿Usted es eh, católico, apostólico, romano? Yo tengo mi formación. Yo fui. Yo estudié en el colegio benedictino. Colegio católico, en una familia profundamente católica. Yo compraba a mi abuelita, acompañaba, perdón, a mi abuelita y me tocaba ir con ella tres veces a misa, porque mi abuela era iba a las seis de la mañana, al mediodía y a las seis de la tarde. Eso, pues. Sí. Y mi mamá era profundamente religiosa. Entonces yo creí en ese espacio. Yo tengo mi espacio, mi relación con el mundo es la relación de un católico. Los valores son unos valores cristianos y yo tengo mi espiritualidad y tengo mi relación con el mundo. Le puedo contar una anécdota. Pero cuénteme si ¿sí cree en Dios. Sí, yo creo en Dios, en el espíritu en el que yo crecí. Sí. Y es algo muy íntimo. Pero le cuento la anécdota que es bonita y tiene que ver con mi mamá. Yo soy amigo de una hermana, una monja que vive en Aguablanca, Cali, la hermana uh -huh. Albastela Barreto. Pues, pues a ella no le gusta, pues, no le gusta en el sentido pues, que le da pena que yo esté diciendo que es mi amiga, pero es mi amiga pero ella me contó el otro día algo muy extraordinario que mi mamá, yo le había contado a mi mamá que tenía a la amiga la hermana Alba Estela, mi mamá le mandó a decir a través de un amigo en Cali que le dijo, "Siempre esté atenta de Sergio y siempre esté atenta de Sergio para que nunca se olvide de la religión." Y la hermana Alba Estela, todos los domingos de la vida me manda en PowerPoint el sentido del evangelio de ese domingo entonces es mi mamá desde ese, desde el más allá donde está ella pero siempre y se preocupó por decir póngame la atención siempre a Sergio entonces yo todos los domingos de la vida leo el evangelio de ese domingo y es como mi mamá diciéndome aquí sigo estando yo y esa es una presencia muy linda y yo soy una mezcla a ver eh, tengo que avanzar porque si no se me acaba el tiempo, eh, porque no hemos llegado a la política. Ay, eh, sí, la la bueno. política, entonces usted se, se lanza eh, primero, infructuosamente, eh, a la alcaldía de Medellín. En el... pues es un salto mortal que estamos dando, pero vamos a, voy a tratar de hacer un rápido recorrido. Empezamos a regre... Yo empecé a regresar a Medellín. Les pero conté... ¿Usted dice, me renuncio a los Andes y me voy a la política? No. Eso no fue tan sencillo. Sí. Empecé a ir a Medellín a construir el Centro de Ciencia y sí. Tecnología de Antioquia, Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, con el pre, en ese entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, en una comisión de paz, y empecé a relacionarme de nuevo con la ciudad, con personas de diferentes sectores, y fuimos avanzando. Yo estaba en Bogotá cuando vi lo que pasó con Antanas Mocos, que fue extraordinario para esta ciudad de Bogotá. Fue un momento muy estelar de, de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo cambian las cosas en segundos? Uh -huh. En términos históricos, aquí hubo un cambio profundo. Y yo lo vi y entendí entonces la noción de independencia de venir de otro mundo para la política, y así empecé a interactuar con gente en Medellín, les decía, no, en Medellín, en Antioquia se necesita una alternativa política diferente, allá hay un poder extraordinario de liberales y conservadores, o sea, tenemos que ser capaces de, de producir una política alternativa, encontrarnos personas sí. por fuera de esa estructura, escribí artículos en el periódico El Colombiano y nos encontramos con un montón de personas hasta que llegó el final del siglo XX. 1999, el 5 de noviembre de 1999, con un grupo de personas amigas, tomamos la decisión, habíamos venido conversando, pero tomamos la decisión de participar en política. Y dijimos, nosotros nos interesa la sociedad, no pertenecemos a esa estructura política, nos quejamos y nos quejamos, nos quejamos y, y decimos, alma. hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero ¿a quién le dice uno cuando ustedes dicen, cuando nosotros decimos, hay que hacer esto, a quién le estamos diciendo que lo haga? A los políticos, que son los que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Y en ese momento, en ese momento, con ese grupo de personas de las organizaciones sociales ONG, de mi mundo académico, que sí. es el que yo vengo, de la cultura, de la empresa, dijimos vamos a participar en política, vamos a construir un movimiento cívico independiente, vamos a participar en elecciones, nos vamos a ganar esas elecciones, vamos a llegar al poder y vamos a transformar esa sociedad y 18 años después estoy yo aquí. Y ese es eh, lo que usted llama el poder de la ingenuidad, lo tengo en, ahí en eh, una de las propagandas eh, de Fajardo en la alcaldía de Medellín. A ver. <laughs> ¿Sabe que no hay, no hay tanto de Fajardo Alcalde? Eh, pero bueno, entonces llega finalmente en el 2004, ¿sí o no? Ganamos en el 2003. Y 2003? caminando, caminando, repartiendo volantes sin comprar un voto, construimos una conexión especial con la ciudadanía. Yo nunca en mi vida había tenido un cargo público, yo no podía decir, mire lo que hicimos. Esto fue lo que hicimos nosotros, a pie, caminando, derrotamos a las maquinarias Y entonces aquí viene su axioma, usted es un matemático, sí. eh, entre los axiomas y los dogmas eh, no hay mucha distancia, pero el suyo no, es, no, no, los no, medios claro justifican sí. el fin. Son los medios los que justifican el fin, aquí está, en el libro. Mire, ¿Y, ¿Y eso qué quiere decir? Requiere decir, yo le explico lo que no quiere decir, y ahí va a entender qué significa los medios justifican el fin. El fin justifica los medios, es la expresión que dice... Con tal de lograr lo que usted quiere, haga cualquier cosa. Necesita plata, ve a ver cómo hace. No importa el camino, pero logre lo que quiere. Y los medios justifican el fin, dice, el camino que nosotros seguimos para llegar a donde queremos llegar determina lo que somos. Eso es totalmente diferente, una forma diferente de la política y de lo público. Por ejemplo, en las elecciones, entonces se dice, con tal de ganar, haga lo que sea. Y sí. nosotros decimos: la forma como se llega al poder determina cómo vamos a gobernar. Los que van comprando votos, cuando después llegan al poder, ganan. Y después, ¿qué hacen? Roban. Y, y por eso entonces, eh, de alguna forma, durante su alcaldía eh, empezó a, a nacer este mito de la donbernabilidad. No eh... por eso. No eh, tiene nada que, y entonces, que por y, eso. Yo no encontré, digamos, una evidencia sólida, ni siquiera una investigación periodística, eh, pero lo que dicen de la don digamos, es como una justificación estadística de cómo cayeron los homicidios, la tasa de homicidios en Medellín. Eh, eso es, eh, homicidios en Medellín, la tasa por cada 100 mil habitantes. Y obviamente, después de la desmovilización de los paramilitares, bueno, específicamente del bloque Nutibara, cae. Eh, Enormemente, afortunadamente, ¿no? casi a eh, tres veces menos de lo que era. Y en muchísimo, su periodo muchísimo. se mantiene: o sea, eran 100, 000, eh, casi 150 mil muertos por eh, 100 mil habitantes, cae Más. alrededor de 50. Sí, yo le explico, pero, pero es muy importante, Daniel, porque <coughs> se empezó a hablar de don Bernabé sí, 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 sí. y de repente, entonces, ¿dónde sale eso y, y, de don? Iba, ¿Dónde estamos hablando de medios, los medios justifiquen el fin y, y pasamos a la... Claro, yo porque, le explico. porque entonces eh, aquí lo que se rumoró, eh, y usted va a desmentir esos rumores, es que había un acuerdo tácito eh, sí, claro. entre la alcaldía de Medellín, eh, incluso el gobierno nacional de Álvaro Uribe y los paramilitares en ese entonces desmovilizados. Y por eso lo traía, porque aquí uno diría, bueno... Eh, un acuerdo con ellos, si hay menos muertos, justificaría el fin, que es todo lo no. contrario a lo que usted viene diciendo. Ahora ya entiendo, nos demoramos una vuelta larga para sí. llegar a los medios que justifican el fin, pero ya lo entiendo, y yo les explico, por supuesto, con mucho gusto. Yo fui elegido alcalde en el octubre 26 del 2003, el presidente de la República era Álvaro Uribe Vélez, Sí. él, su gobierno negoció con los grupos paramilitares y de, de autodefensa... Una desmovilización. Yo no estaba de acuerdo con esa desmovilización, pero tan pronto ganamos, dijimos, vamos a hacer que funcione. Eso fue una negociación que se hizo, que además lideraba una persona que yo había conocido desde Bogotá, Luis Carlos Restrepo. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Nos propusimos hacer que funcionara, pero había habido una negociación con ellos. Uh -huh. O sea, esto no era un acuerdo, porque a mí me parece, y yo he oído esa expresión, y, y pues es una expresión ingeniosa, ¿cierto? Pero no tiene que ver con lo que pasó y es injusta con Medellín, es injusta pues, conmigo en términos políticos, pero yo se las explico. Entonces negociaron. Cuando yo asumo la alcaldía de Medellín, con nuestro equipo, ya había 868 desmovilizados del frente Cacique Nutibara, que era su comandante, la persona que es conocida como Alias Don Berna. Sí. Nosotros, ¿qué hacemos? Dijimos, vamos a hacer que funcione. Eso era una negociación del gobierno nacional. Y Don Bernanda va la gente no se acuerda, pero él andaba suelto en. En, en una Medellín. negociación, no en suelto en Medellín, estaban en un lugar que se llama Santa Fe de Ralito, donde el gobierno. Él estaba nace... en Ralito, él sí. no estaba en, en Medellín, no, ellos no todos estaba. estaban en Ralito. Okay. Entonces estaban en una negociación donde estaban los paramilitares. Sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hacemos un proceso de reinserción. Y por eso, por ejemplo, entre otras, creo en La Paz hoy en Colombia, y que se puede hacer. ¿Y qué consiste un proceso de reinserción? Ellos se iban a desmovilizar. Entonces están en la criminalidad y tienen que salir. Ese es el acuerdo que hicieron con el gobierno nacional, sí. no conmigo. Y qué hace uno, cómo hace uno para que salgan? Cada una de esas personas que entró al mundo de la criminalidad entienda por qué entró. Y uno descubre porque mucha gente habla de estas cosas y no tienen ni idea de qué está hablando. ¿Por qué entran al mundo de la criminalidad? Nosotros lo estudiamos uno por uno. Se hace una atención psicológica, una atención familiar, lo que pasa en las familias de muchas de estas personas, a una atención comunitaria y empezamos a construirle un camino para que salgan. Ese es el sentido de una reinserción. Sí. Y usted tiene que hacer después, donde estaban ellos, tiene que ocupar el espacio que, estaban, que ellos tenían en el, en el territorio y algo que es crucial para Colombia sería un primer punto de nuestra propuesta para el país, imponga mucha atención a los jóvenes que están a punto de entrar a ese mundo. Esto es un mundo donde entran jóvenes. Entonces, nosotros estábamos sacando, entendíamos por qué habían entrado. Hay unos jóvenes, usted saca uno y puede entrar otro, reemplazarlo. Hicimos un programa de prevención para que no entraran y empezamos, perdón, a hacer ese movimiento. Resumiendo no hubo un acuerdo con los por paramilitares. supuesto que no perfecto por eh... supuesto y es, por eso repito es injusto con Medellín es injusto con nosotros porque esa era esta la esta no va a ser la última vez que le toque esta ¿no? ah no no es y no es <laughs> problema yo no me yo no me mortifico por eso porque todo lo que nosotros hemos hecho pues yo lo puedo explicar me voy a la pausa todavía me queda mucho programa sobre todo me queda una discusión de coyuntura que estamos guardando para el final eh, cómo va esta coalición una coalición más en la historia política de Sergio Fajardo y ya les cuento por qué. 9 y 43 minutos de la noche, estamos en directo aquí en Zona Franca esta noche con Sergio Fajardo, una serie de programas especiales que haremos a lo largo de esta campaña con los candidatos a la presidencia eh, y arranco con un tuit. A ver. Eh, es de Julia Gutiérrez, entonces dice Julia, francamente, por favor, preguntarle a un buen tipo, Sergio Fajardo, cómo se explica que sea aliado de los aliados de las FARC. Él dice no ser pro-FARC. Es muy difícil de entender esa alianza con Robledo, Petro, etc. Todo suyo, señor. Bueno, Julia, yo le voy a explicar a Julia. Primero, pues yo no soy aliado de las FARC, no soy pro-FARC, no he sido, ni soy, ni seré. Pero bueno, toca explicar ese tipo de cosas. Eh, nosotros estamos haciendo una coalición con Claudia López y con Jorge Robledo. Jorge Robledo, pues explico por él, pero él no es pro Farc, no ha sido, ni es ni será pro Farc. Pero pues aquí pasará Jorge Robledo y ustedes le podrán sí. explicar pues para que él explique todo esto. El Moir tuvo una lucha histórica con las Farc, eh, eso es de esas. Eh, pero eso es de época, de la sí, de antaño de la izquierda, pero de hecho el, el grupo que ven, del que viene Jorge Robledo pues era antagonista de las FARC, del y Partido Comunista, de las pero, FARC pero, pero bueno, no país. soy yo quien sí. tiene que estar explicando todo ese tipo, pero para decir, yo no soy ni FARC ni pro-FARC. Petro no hace parte de la coalición que nosotros estamos construyendo. Y otra discusión que tendrá que responder Petro, cuál es su relación o no relación con las FARC. Él fue el M19 y explicará, pero a mí no me corresponde porque yo no tengo que estar explicando lo que son las diferentes personas, porque yo respondo por lo que yo hago, por lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con las FARC, no queremos tener nada que ver con las FARC, pero está bien que participen las FARC dentro del marco de los acuerdos de paz. Esto es un síntoma... Y ella lo hace de manera muy amable y, y, sí, y a es un no, buen tipo. Y a mí, no me, y a mí, a mí me, no, no me mortifica para nada una pregunta de esa naturaleza porque hay algo que se, se dice acá en Colombia y me parece muy peligroso en nuestro país porque hay una tendencia a polarizarnos. Polarizarnos significa dividirnos en dos bandos, amigos o enemigos. Esa es la polarización. Sí. Entre amigos, pues una relación afectuosa y el amigo, pues el miedo, la rabia y el odio. Entonces, si yo no pienso, si por ejemplo, yo estoy a favor de los acuerdos de paz, entre otras, porque nosotros vemos lo que significa una reinserción en la pregunta anterior, eso se puede hacer y se puede hacer bien y es dificilísimo, todo esto es difícil, porque también hay que entenderlo, pero si yo, no, si yo creo en los acuerdos de paz, entonces me insultan a mí, me dicen por eh, Farc. Farc, que yo soy el candidato de Timochenko, que eh, admirador del castrochavismo, etc. No tiene ningún sentido. No tiene nada que ver con nosotros ni conmigo. Pero se empiezan a, re a repetir esas. Afirmaciones. Y entonces hay personas que dicen, pero es que es de las y, partes. Y usted me lleva a hablar de, de, de la coalición, no es... eh, y, y como que ya, ya estamos acá. Eh, tengo aquí Coalición Colombia. La coalición, eh, si no la conocen, es con las eh, tres personas que les voy a mostrar a continuación: con Jorge Robledo, que es eh, el eh, candidato presidencial, senador actual del Polo Democrático, el señor de Pelo Blanco que tiene en la mano izquierda, la del centro es Claudia López, que es la candidata sí. del partido verde. Eh, y Fajardo ahí está con su manito de Compromiso ciudadano. Eh... No, no, no es una manito, es una tremenda mano la de compromiso ciudadano. Eh, una, una mano de compromiso ciudadano. Mañana entregamos las firmas, 900. Pero entonces, mil usted entregamos. ya, me, ya me, me vine por acá. Entonces, eh, si lo, no lo conocen, la silla vacía tiene un producto que se llama La Mesa de Centro que hace eh, Carlos Cortés. Y la Mesa de Centro recoge una cosa que se dijo, eh, creo que fue la semana pasada en hora 20, eh, que digamos que deja abiertas preguntas importantes acerca de esta nueva colección. La semana pasada estuvieron en Hora 20 los precandidatos presidenciales de la Alianza Verde-Amarilla Fajardista. A la pregunta obvia y urgente de cómo van a escoger al candidato que compita por las presidenciales, esto respondieron. Yo creo que tenemos que escoger a la persona que lidere este proceso mucho antes para que le demos una visibilidad política en todo el país. Lo primero que yo quisiera decirle al país, Diana, es que no tengan la menor duda de que vamos a llegar a un acuerdo. Yo digo mi opinión. Yo creo sí, que usted sería le bueno que hubiera una consulta. Que coincidiera con las elecciones de marzo. ¿No les huele como a agua salada, a mar, a ola con plancton? <laughs> Y, y, y Sergio, antes de, de que usted responda, solo quiero ponerle eh, esta foto del recuerdo eh, de otro, de, un intento de, de alianza. Esto es del 2010, los quíntuples, o 2009, me estaba corrigiendo usted, sí. con Lucho Mocus, eh, Marta Lucía Ramírez Peñalosa y usted. Eh, ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Pero ¿será que la historia se repetirá? Esta eh, coalición se rompió. Yo veo aquí unas diferencias grandes en esta coalición que usted tiene con eh, Robledo. Sí, Robledo, sí. Claudia. Eh, sobre cómo escoger candidato que es básicamente lo más importante. Pues no no es básicamente lo más importante, pero es importante. Nosotros tenemos un punto de acuerdo que es la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Y tenemos que discutir acerca de en qué puntos compartimos nosotros para presentarle una propuesta al país. Por ejemplo, pues sin duda que yo pienso en muchas no cosas. Se me vaya por la bueno, rama. No 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 voy por las ramas, pero tengo que explicar. Que esta es una oportunidad única extraordinaria estar en este sí, programa claro. tan bueno. Estoy vendiendo este libro que es pues, el poder de la decencia, que no se lo pierdan. Pero retomando, no me distraiga porque tengo que pasar por todo esto. Eh, vamos a hacer esa propuesta y tenemos que sí. superar diferencias. Y cómo se escoge la persona que lidera esta coalición. Yo quiero ser la persona que la lidera. Naturalmente ellos quieren ser también las personas que lo lideran. Yo creo que hay que escoger lo más pronto posible para darle eh, a la alianza un sentido que, que podamos llevar por todos los rincones del país. Eh, ellos quieren hacer una consulta en el mes de marzo. En las sí. El día de las elecciones legislativas. Eh, entonces hay una cantidad de discusiones alrededor de todo eso. Yo creo que es muy importante ser capaces de mostrarle al país que pensando diferente... Podemos encontrar acuerdos. Pero ahí hay dos contra uno, le sacan el desayuno. Yo no conocía esa expresión, pero pues, es parte de estar dispuesto a construir, porque eh, pues, ya hemos visto experiencias anteriores. Pero si se lo sacan el desayuno para seguir con la. Eh, ¿Usted se va a marzo? Si es lo que Nosotros, se decide? lo Nosotros lo que decidamos lo tenemos que cumplir. Y es un esfuerzo de estar juntos y de discutir. Ellos, ellos ya dijeron marzo. Usted dice no marzo. Eh, esto qué? O sea. Se... Pero es que la discusión no es tan sencilla porque hay listas al Congreso y cómo nos vamos a presentar nosotros como alianza. Entonces no es marzo contra no marzo, sino de qué manera encontramos un camino para fortalecer la unión y para avanzar. Entonces no es esto contra esto, sino cuál es el camino que podemos escoger. Me quedan, eh, después de esta pausa, unos minutos de programa con Sergio Fajardo. Ya regresamos. Eh, eh, mientras Sergio Fajardo sigue promocionando descaradamente su libro, no, yo los voy a poner. El eh, anuncio no vende. Eh, 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 lo que piensan de usted en la calle, señor. Esto es Zona Franca en la calle. Sergio Fajardo, ¿qué se le viene a la cabeza cuando le hablo de Sergio Fajardo? Mío, ese es comunista. Porque está aliado, está aliado y está a favor de la guerrilla. No, 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 no recuerdo nada de Sergio Fajardo, no, 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 ni idea. Parece como buena persona el hombre, aunque es antioqueño, ¿no? Sergio Fajardo, pues es una persona mucho más allegada a, a la clase media colombiana. Bueno, pero no conozco mucha ejecución de él. Una buena, una buena fórmula de Claudia López, yo creo que este man hizo muchas cosas buenas en Medellín. Buen tipo, pero como que le falta. O sea, es chévere y amable, pero le falta que verraquera. Pues la verdad no, no he conocido mucho de él. No. Bueno, me, me encanta. Sayero Fajardo me encanta porque lo que ha hecho en, en Medellín, lo que ha hecho en el país, ha sido muy bueno. ¿Algo que, que destaque de él que le guste? Pues que es eh, una persona con cultura y con tradición. Hizo buena alcaldía en, en Medellín. Tiene que buscar, es como, no tienes como el músculo político, pues, para ser presidente. A nivel de infraestructura, a nivel de socialización, a nivel de la seguridad, ha sido muy bueno. Dígame algo malo de Sergio Fajardo, ¿qué no le gusta de Sergio no, Fajardo? No, tengo ninguna experiencia de él, porque por lo no, menos él vive allá y nosotros vivimos acá, ¿no? Pues que le pueda decir algo malo o no, porque no vive en Medellín. No, a mí me gustaría como, como candidato, la verdad, es una cuestión personal. Que le falta berraquera. <laughs> Zona Franca en la calle de Bogotá, ¿no? Hay que aclararlo, le fue sí. bien en Bogotá. Pero venga. Muchera, usted goza muchísimo con eso. Pero bueno, pues hay, goza Oscar hay Rincón, que, 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 que es el, el periodista que hace las notas de calle. Eh, estábamos hablando de la coalición, de, de un desacuerdo sobre cuándo hacer la consulta, eh, pero hay un ingrediente adicional eh, a esto: es que. A pesar de que se hundió la reforma política, está la opción eh, de hacer una lista conjunta entre el Partido Verde, el Polo y Compromiso Ciudadano que ahora tiene, eh, que es un movimiento porque usted va a entregar firmas. Esa es una mezcla que hay que barajar, pero yo trato de sintetizar. Se hundió la reforma política sí. como otro capítulo patético de lo que ha sido el Congreso de la República en Colombia, pues que es lamentable en muchos sentidos lo que ha pasado en ese Congreso de la República. Yo creo que en el Congreso no se dan cuenta lo que significa para la ciudadanía lo que ocurre allí sí. en un país que ayer se hundió la reforma Vaya política la coalición porque si no se me, me ah no pero hay que explicar hay que explicar pues es una oportunidad muy valiosa ayer se hundió la reforma política pero un país que faltan 11 días para inscribir las listas no tiene las reglas claras le falta mucha seriedad y no es el país sino los que están allá representando con las excepciones que hay ahora presentaron una tutela y esa tutela, para hacer la historia corta, dijo: tienen que permitir las coaliciones de partidos minoritarios. Sí, como son el Polo y el Partido Verde. El Partido Verde y el Polo son partidos minoritarios en Colombia. Entonces, se puede hacer lista conjunta para el Congreso de la República. Y eso permite, lo que se negó en la reforma política, pues una tutela les va a conceder ese principio. Sí. Eso permite. Hacer cosas diferentes con respecto a las listas para Pero el si usted se mete esa coalición, ¿de alguna forma queda amarrado eh, a la decisión que tomen de hacer la consulta eh, en, en marzo? La decisión que tomemos, que nos pongamos de acuerdo, porque eso no es que ellos dicen y yo hago o yo digo y esos hacen, ellos hacen, sino esto es unas decisiones por consenso. ¿Antes de final de año? ¿Será? Vamos a ver, ojalá, pero pues tenemos que Me... encontrar ese espacio. Me tengo que ir. Eh, muchas gracias, Sergio, por haber estado acá. Muchas, muchas gracias, es un gusto estar acá con ustedes. No se les olvide el libro. <laughs> eh, Sergio Fajardo, antioqueño, <laughs> eh, hoy en Zona Franca. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.